la compañía de títeres Luna Morena, por acá en Guanajuato, y nos presentan Arca. Para eso está Cintia y Miguel Ángel para contarnos todo acerca de este espectáculo. Cuéntanos, Cintia, ¿de qué manera participas en esta obra? Bueno, yo estoy como titiritera y en realidad en este juego escénico hay como rompimientos en donde sales como actriz y como titiritero. Sí. Pues ellos son los protagonistas. En realidad el reto como actriz es desaparecer cuando estás manejando un títere e imprimirle tu emoción o el alma al títere, en este caso colectivamente. Entonces es un asunto trifrontal, ya no nada más bifrontal como es normalmente en la escena, porque uno como actor está en el personaje sin dejar de ver dónde está la luz, dónde se termina el escenario, estás a dos planos. Y en este caso mi experiencia ha sido estar en tres planos distintos. Estás construyendo la escena, pero lo estás construyendo, el personaje se construye colectivamente. Entonces no puedes nada más imprimir tu emoción, sino conectarte con los otros dos compañeros que están manipulando el títere. Y cuando no lo logramos, el títere está desconectado, hay acciones extrañas en el títere, y cuando logramos conectarnos, el títere cobra vida. Son dos niños que hacen un viaje y se encuentran con los peligros de este viaje. Son como alucinaciones y pesadillas que los hacen a ellos responder a los estímulos y salir adelante, buscar un camino de regreso como a su cotidianidad, ¿no? Entonces la música es muy importante para llevar a cabo esta obra, porque como no tiene texto, la música se convierte en un lenguaje narrativo. Entonces, en conjunto, la imagen y el sonido nos generan esta experiencia que espero que a la gente le guste mucho. Esta obra pues la hemos presentado en algunos lugares. El año pasado fuimos a China, nos tocó la oportunidad de llevarla hasta allá, cruzamos el mar, y en México la hemos presentado en Guadalajara. Esta es la primera vez que salimos de Guadalajara, creo, ¿no? No, sí, ya sí. Hemos salido, nos fuimos a Chihuahua. Sí. A Metepec también, en Estado de México. Bueno, ha sido como tres o cuatro veces. Esperamos como tener la oportunidad de salir a recorrer más la República en el Carromato. Y Guanajuato, bueno, siempre es para nosotros, es como un lujo venir a esta ciudad tan bonita. Las técnicas que estamos utilizando son técnicas mixtas, pero estamos inspirados básicamente en una técnica tradicional oriental de Japón particularmente, que se llama o se conoce como teatro bunraku, que son títeres que se animan, le llamamos nosotros de animación directa, porque hay un contacto directo de los titiriteros con el títere, y además se requiere de tres titiriteros, a veces dos, a veces tres, para animar cada personaje. Y bueno, el títere más grande, que es el que tenemos a nuestras espaldas, que es un ave que mide 4 metros con las alas extendidas, es una marioneta, es un títere también mixto, pero está básicamente su técnica primordial es la de hilos, nosotros le llamamos marionetas en español, y es un títere que mueven 4 personas. También hay algunos otros títeres de varillas. Tenemos títeres de animación directa, son varias las técnicas que se utilizan para este montaje. Y bueno, como decía Cintia, la forma como manejamos el dispositivo es, todos ellos trabajan como un alma colectiva, que también es uno de los principios del bunraku. La página de Luna Morena, que las vamos a justamente a reestrenar la próxima semana, es www.titereslunamorena.com, y por Facebook estamos también como Títeres Luna Morena. Ahí podemos decirle a la gente todas las actividades que se vienen. Organizamos un festival de títeres cada 2 años. El siguiente año es año de festival, el Festín de los Muñecos se llama.
es su décima edición, entonces también estamos viendo la posibilidad de hacer, porque ya lo hemos hecho con Guanajuato, Puentes del Festín, entonces ojalá que podamos hacer lo que la gente se asome y vea las actividades que entre en contacto con la compañía, ¿no? Bueno, pues así esperamos que ustedes disfruten de este espectáculo. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a ti. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias.